pasaron de pendejos esos güeyes, ¿no? ¿Qué me dijiste? Ah, ¿cómo que regalando eso? Yo te dije, güey. Mejor le invites a tierra que lo hace pendejo. No vas a hacer coraje con ese güey. ¿Qué andas viendo ahora? ¿Qué andas viendo? Una jaja de voz. Oh. La verga, que... ¿Con quién hablas o qué? Un amigo, los que me llamaron, ¿sí? Ah, ok. Ah, no, sí me contestó y se me puso que Simón. ¿Quién? Oh, pendejo, estás hablando. Me va el rollo. Es un pendejo, se me va el rollo. Se me va el rollo. No había visto esa decoración. Me dijo que Simón, que sí le caía y todo. Pero pues, no sabía, porque mañana él y yo no vamos a ir a tomar las fotos de la decoración. Yo era más o menos como las 2 o como la 1. Es que es lo mismo que decía, porque doy cuenta que... A ver... Ah, sí. Que... Como nosotros vamos a ir a tomar la foto como desde temprano, no sabemos a qué hora va a salir y si vamos a hacer algo después saliendo ahí. Pero más o menos como la 1, 2, 3, tarde. Marrano. ¡Ay! ¿Qué traes, oro? Es que no mames, ya estoy buscando otra puta partida y no busca. Le hubiéramos dado dos kios a la verga en Time. Ah, no mames, que hay clubs. Clubs, sí, hay clubs en eso. Los pedos. Te lo juro que yo ni sabía jugar esa madre, güey. Cuando jugaba con Fer, ganábamos como si nada. Pero me pegaba una carriadota. Y también me gritaba bien feo porque no va a parar. Ya ves la típica. Ay, Vázquez, ay, Vázquez. Es que no mames, güey. Yo tenía cagado. Me iba a piquear a los pendejos. Estaba jugando contra el pinche Champions Diamantes y yo le quería jugar al verga. Me saqué trofeos de matar a 4 en menos de 20 segundos. De... Ajá, perro. Creía que vaya. Cosas así. ¿Y no juego con Ferapex? No. Mañana deberías de jugar con ella. ¿Manda? No, es que mañana voy a ir a tomar. Oh, sí, mañana se salía. Se me da el rollo, ¿también? Ahora se me da el rollo. No, o sea, primero tengo que ir a lo de las fotos. Luego ya tengo que ir a lo de salir ahí. ¿Y qué pedo con la comandancia y todo eso? Ayer ni te conectaste, verga, me dejaste esperando. Pues es que no mames, vaya. Haz de cuenta que yo fui a jugar dos partidos, ¿no? Uno de base y otro de fútbol. Ya de cuenta que saliendo, pues ya en el mundo están acá tranquilón. Y no sé, se me ocurrió a mí quemar llanta. Me había dado cuenta que pues atrás había una patrulla. Y pues me dio la patrulla y pues valió verga, me llevaron a la comandancia y estuve diciendo no, pues fue mi error, ajá, y que pues ya me dejan ir y que todo ese rollo. Que no, que tiene que venir un adulto. Y le dije, nah, pues aquí me quedo, no, nadie va a venir, no conozco, mi mamá está trabajando y sale hasta mañana. Pero como que hasta mañana, pues sí, es de horario completo. Le dije, cabromeando. Me dijo, no puede venir tu hermana. Le dije, mi hermana también está trabajando y sale hasta las 12. Me dijo, ah, pues la esperamos. Le dije, ah, bueno. Ahí te luego, como que se hartaron de mí porque pues plática y plática y yo, ¿sabes? Dije, ah, no me voy a aburrir a la verga aquí. Y digo, ay, son corruptos, te voy a decir acá. Son corruptos. O
No, es puro pedo de que publican y todo eso. No, que puro pedo. Y luego les empezaba a decir, no, pues, ¿qué hacen cuando trabajan? Ok. Ya empezaron acá a platicar, viendo que son siempre. La mamá. Ya les decía, ah, por la otra vez creo que roban ahí por cerca de mi casa y pues no había nada. Y usted dijo, no, es que está lejos. Le dije, no, literal vivo acá atrás, güey. Dijo, ah, no, es que pues, ¿qué horario era? Le dije como a las 8, ¿no? Me dijo, en ese momento no estábamos patrullando. Ay, ¿por qué a las 8 y media llegó después? Dijo, ah, es que ya nos habían marcado, güey. Y dije, ah, Simón, pues. Ya pues duré como una hora, una hora y media ahí. Y ya después ya me dijeron, ah, ya te quiero que te. ¿Te dejaron irte con el carro? Sí, güey. ¿Qué pedo? Me fui bien re tranqui para quemar el. Callarle el hocico, nomás les dije. Pinche, no, pero ya ve que está bien. Está quedando dormido, te lo juro, güey. Pero dije, nada, voy a esperar, brad. A ver, de qué platicamos un rato ahí. No, hombre, se hicieron las pinches 12:53. Se me están cerrando los ojos a la verga en la silla, te lo juro. Está quedando dormido. Te mamaste. Yo, voy a las 8 ya tengo que estar allá en las fotos. Voy a ir antes como a las 7 o 7 y media. Después, pues, no van a tomar esas fotos. No sé cuánto va a durar tanto esa mamá. Y después, pues, no vamos a hacer nada, ¿sabes? Y yo me voy a venir a mi casa. O la Adrián me va a venir a dejar. Y ya. No tengo nada que hacer. Así que, pues, jugar en la Play. Pero, pues, sí. Ay, ¿por qué quieren hacer planes? Para empezar, yo tengo que comprar la pinche pizza porque soy el único que tiene pinche tarjeta. Es que sí está rica la pizza de Costco. Sí, güey, pues que se la compren ellos a la vez. No, tú tienes, y acá te aportamos, güey, acá. Por a ver, me van a estar aportando. Págala tú. No, sí, no, vos tengo que ser yo. ¿Qué le pasa a San Diego, Brad? Hay que salir. Ay, es que no están viendo de salir de la ciudad. Pues el otro día fui a. Fui a Tecate, güey. Un solo día acá, todo tranquilo. Sí. Era nada. ¿Qué hora es esto? Ah, es el. El Battle Pass. Ah, sí. Y pues, yo me rentré con una moto. Me al Racer, pero quería hacer una moto. No están mal las motos que la veo. Y renté un Racer y yo vengo de más. Pues ya nos fuimos a Ensenada. Ahí estuve tranquilo con un amigo. Porque cuando fui a Tijuana también estaba un amigo ahí, güey. Pero pues, es que tengo grupo así como de Messenger. Uno de ingeniería. Pues ahí nos tocaba, ¿sabes? O sea, no, pero piensa. Ahí nos tocaban de. Ahí nos tocaban de que no, pues que qué, cuando salimos más. Y le digo, no, pues se me hace acá costoso, ¿no? La verga, pues venía hasta acá. No, pues sí. Dijo, no, pues sí, güey, que no sé qué tanto. Le dije, no, pues ven, vayan ustedes. Y me dijo, no, va a ser la misma. Le dije, hay tantos que ver, están chingando. Ya, todo bien. Me están ganando de salir atrás de la ciudad porque la otra vez que fui a Los Ángeles y ya visité a una prima. Ya, la pasé a la madre. Es que se pone una perra acá en esta ciudad.
cuánto voy a tardar en el voto. Dije, desde las 12 que tratamos ahí. Bien, ya pues, temprano, una hora después, pues adelante, y ya a la 1:30, ya estamos aquí a las 4 y vamos a la pizza la vez. Falta agarrar un grupo de amigos de la neta para empezar a salir. No. Te lo juro que todos con los que salí antes, a que se las demás, todos se fueron para México con esta la pandemia. La verga, me quedé aquí solo. ¿Qué estás tomando? Me hice una michelada. Oye, sí, güey. ¿Por qué no me... ¿Ves? Busca una partida, ya había jugado una. ¿No te encuentras partida o qué? No, güey, ya llevo como media hora buscando una. Acelera. Ay, típica media celosa, ¿estás ahí? Para ti siempre y para la otra también, ¿verdad? Adiós, no me hables. La mamá. Es pendejo, ¿no? A ver, mandar un greñazo y soltarlo al piso, la verga. Es que dice, a la verga, le pega el teléfono. A mí se me cayó, güey, se me quebró la pantalla. A la verga, 1200. Y ese pinche emoji que me mandaste ni te pareces a la verga. No sé, no, está todo. ¿Tú por qué pusiste un gorro? ¿Tú ni usas gorro? Sí. ¿Oh? Sí. No, siempre andas ahí con una peloncha. Ah, pues ahorita no me parezco una pelón. Vergüenza ir mañana, sí. Me vamos a traer una. Ah, pues va a tener esa mal de esta sector. ¿Qué cosa? Pues lo de la grabación, güey, la toga y el gorro ese. Lo voy a aventar así de... ¿Qué no reprobaste a la verga? Ah, lo pago y ya. No, o sea, ya si fuera 4 o 5 diría nada. Vaya de aquí la foto. Ah, o sea... Está mal, pero está bien, porque dice... O sea, terminaron y luego regresaron. Güey, cuando nos caemos, nos volvemos a levantar. Son lo que hacen los cracks. Y el de... Ah. Esa mamada que... Ah. Pinche, bro, ¿y no me has contado cómo vas con Fer, verga? Eso no puede decir, güey. Estás en directo, güey. La mamada, pues ni que lo estuviera viendo, verga. De todo modo lo puede ver. Pero como si ni que me siguiera en YouTube, pendejo. Si lo está viendo mi primer... Este güey. La mení, güey, la de que se desistió. Cuéntame, pendejo. Ya voy, espérame. ¿Cómo que ahí va? No, espérame, es que estoy viendo algo. Estoy quedando dormido, bro. Ay, no, me vi temprano detrás. Se dejó tu mamá. Que me metió en un close friend y ando checando bien esto. Presenta. Ay, este pendejo. Y te pasas de verga diciendo que... creo que cállate, pinche bro. Adrián, ¿qué pasó? A las 8 o antes, tenemos que estar antes de las 8 allá. ¿Allá antes de las 8?
Sí, güey. Y dijeron que como a las 7:30 deberíamos de estar allá porque son media hora de que nos dan por oportunidad así para tomar la foto y todo ese tiempo. Pues qué pendejo, yo sí sé, tú me preguntaste. Pendejo, tenemos que estar antes para que nos pongan la toga y toda esa mamada. Ah, mames, güey, hasta yo pendejo. Entonces, como quieras, voy. 6:30, 5, 4 de la mañana. O sea, sí estoy, güey, pero no es para que me lo diga. 6:30. Arre, pues. Yo despierto, pendejo, eh. Ah, pinche huevón, no fuera a ver a la pinche Eli porque volada, hijo tu puta madre. Ah, tú cállese. ¿Estás manejando? Manéjame esta perra. ¿El pito o el puto hocico, pendejo? ¿Ya se te antojó o qué? Ah, pues. Nada, bye. Ay, que nos llevamos súper bien. ¿Quién? Ese güey y yo, la verga, es mi mejor amigo desde la secundaria. No, Okay. casi primaria. Cuéntame pues, pinche oro. Puedo decir nada cuando estés en directo. Como si mi primo le fuera a ir a decir, pendejo. Sí, todo puede pasar, güey. No, no, te pases de verga, ahora no me haces perder mi tiempo. Este juego me está haciendo perder el tiempo, güey. Nomás me dice matchmaking un player. Puta madre, esto sí que me voy a otro juego. ¿Qué le recibe? Vamos a 2 pies otra vez. A ver, güey, mi chico ya me retiré de eso. Oye, sí, voy jugando Fortnite y cogiendo. Qué perro, mi hijo. Ah, pues, no sé cómo decirte. La verdad es que no sé cómo decírtelo, güey. ¿Decirme de qué? Pues, ¿cómo voy con él? La verga, la verga, la verga. Pues estaría, ni somos nada. Te tardas, hijo. Me tardo. Hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Déjate abajo el screen. Pero ustedes la Fer me contó que la frencionaste. Digo, te tardas. Chavas, que mando un mensaje. Ah, aquí está Zoro. Que no me acuerdo que te quedé cambiando todo. A ver. Vaya, me sacó una sonrisa eso. Ay, güey. Ya, mucho a la Ay. Ay, me le echó Te mucho cabrón. digo que la otra vez me contó de que la frencionaste. Es que va muy rápido. ¿Entonces de llevar No, no las es cosas cierto. tranquilo o qué? No, no es eso, sino que, no sé, o sea. Es que no sé cómo decirlo a la N, pero otra vez. Es que en mi mente lo puedo decir de una forma, pero pues la quiero. ¿Cómo puedo decir? Te la quiero poner fácil el asunto. Ahora, verga. Te lo estás confundiendo más de lo que. Pues te estoy diciendo, aguanta. Podría decir, vaya. Pues tú ya sabes que pues sí, ¿no? Y pues no la frencioné, sino que pues todo su tiempo, o sea, no voy directamente, ¿sabes? Y luego Nah, pues eso sí. en ese tiempo de que ya pues estamos acá,
pues conocerla, ¿no? Me gustaría primero acá conocer la vieja. O sea, porque no, nomás. Ah, pues No de, ah, ya le tengo confianza a la verga. No, quiero darme una confianza a la verga. No, pues eso sí, se tiene que ganar. Pero ¿cuánto? Pues sí, o sea, Apenas no. llevan una semana, ¿no? Hablando. A huevo. Sí, tampoco, tampoco. Por eso, pues. Tampoco. Como digo, en un Tampoco día te la vas ya a. me la ando culiando, o sea, no mames, ya. Tampoco vas a llegar y vas a decir. A la semana ya quieres ser mi novia. No, pues no. Pues no, güey, o sea. No mames, o sea, está. Ay, no, la era. No sé, güey. Que. No sé, güey, o sea, casi no la conozco, no sé como qué. Como. Ajá. Sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. ¿A qué te refieres? O sea, si ella un día acá le cae algo mal, y se lo había dicho, le digo en broma, pues la tomar acá, pues me hizo pedo, ¿no? Nada, no, pues ya, es como de, ah, pues ya, mira que. Así, no, ¿no? Que pues así, sí. Y así. Pero sí, güey, o sea. Si gusto de música, me gusta, porque, ah, no mames. Eso sí, tiene un gusto de música. Cada rato que jugamos está canticante. me gusta su voz. ¿No te tocó escucharla cantar mientras juega? Ah, pues sí, ya. ¡Me canto, no mames! Creo que es una canción del equipo. A ver si no se enoja la Merlín conmigo. Pues que me vine a jugar contigo, pendejo, en vez de con ella. Hola, eras invitado, dile, acá ando con un compa, saca tus bichos y yo me traigo la de Chile Salinas y fácil, la verdad. Seguimos a Diamante, ¿viste? Es que tenía ganas de jugar Doki, bueno, se me desespero en escuadra. Ah, por lo que le dije a. O lo que le había dicho de que siempre que andamos en perdemos, güey. No mames, o siempre la tira, no la dropea, ni que te. No, la Fer está bien enojada conmigo, güey, en la tarde. Es que si me está mamando yo, güey. Piqueaba lo pendejo, la está tritira. Pues me enojé yo acá contigo que te dije, vas, que tenemos sedas. Ahí vas y te matan. Pero ganaste la ronda, verga. Pues sí, me la tuve que rifar. Me maté la Twitch, no, ¡ah! Y ya no me cálmate. Te vine tres veces ayer. Me topé a un pinche terrorista de frente con la escopeta. Me metí el cañón por la pinche. Hasta la garganta. ¡Ahora! ¡Ahora! Güey, me está yendo el joto a la yo, what? Puta madre, a ver, de aquí que se me actualice el Apex a la verga, güey, le faltan 18 minutos. Pues estás jugando, mamón, ¿cómo no va a tardar? Ay, me reaccionó. ¿Eh? ¿Qué trae? Onda, estoy bien emocionado, bro. No, nah, que todo serio. ¿No? Ay, no, esta canción está de perra, güey, la define acá. Acelera, tome lateo. Ay, el pendejo que mi primito dijo que si íbamos a jugar o no, que vergas esté jugando. Juega solo el vato. Juega solo el vato, qué culero. Ah, deja terminar esta misión, güey. Este pendejito está viendo el stream y yo con pendejo en terrorista. Dije, pues este güey que está haciendo con un vato de la guerra nunca va a acabar, güey. ¿Qué anda haciendo Fer? ¿Se fue a bañar, no? No sé. ¿O está en clase? Pues creo que está en clase.
Tres en clase. Es que yo sé todo. Acelera, tome lateo. Me come un tato de ti. Más corto, más corto, te sigo. Me come un tato de ti. Mi pinche misión loca, la verdad. No, y luego le dije, estabas acá hablando y pues le dije lo que iba a hacer de comer y a la verga me cabía mano las costillas y acá la salsa de cebolla y todo. No, me llené un paso de lanzo, güey, porque me hice una ensalada y un puré y las costillas y... ¿qué más me hice? Ah, los aritos de cebolla, pero eso ya eran congelados. Y le dije que iba a hacer eso y me dijo, ah, invita, que no sé qué, y le dije, pues cae. Acá y me dijo, ah, pues unos tacos. Le dije, no, mejor tráeme una novia. Y me dijo, tráeme una novia. Toda enojada. ¿Por qué? Así me puse inseco. Y... ay. Se enojó, ¿a poco? Bien. Poniéndose los a Fer, ojo. Soy fiel, güey. Ya, güey, que te ríes. Cuando, mira, yo cuando estoy así, güey, yo no le hablo más, güey. Pues ya mis conversaciones, no, yo trabajo, no más la fe de mi mamá y mi hermano. ¡Ah, me caí! Que un verdadero hombre hace. No, tú no, güey, tú hablas con... ¿Yo qué? Con la Ceci, con la otra mamá. ¡Hola! ¿Yo qué, pendejo? Te puedo enseñar mi Messenger, está limpio. El WhatsApp, a ver. ¿Cuánto es? También está limpio. Pues sí, vas a archivar todo ahorita. Ahorita en Messenger borrando conversaciones. Que salga la de mi mamá nomás, la de Fer y la tuya. Mames, ese güey se unió bien tarde a la partida. ¿Por qué se une ya? Ah, no mames, me falta quitar esa madre. Me avisa si le vamos a dar para decirle a Merlin que si quiere jugar. No sé, va a ser que se enoje. Por la culpa del Bra. ¿Quién le dices? ¿Con quién más estoy hablando, verga? No, pues es que dijiste. No, pues me dices si quieres jugar con el Merlin. ¿Qué estoy diciendo? Jalavero, pues que yo no. Me dices si quieres jugar con aquella morra. No sé qué. No, le soy fiel a la Fer. Qué wey. Nada. ¿Qué chiste? No, es bueno, es bueno. Ojo. Como DVD, ¿verdad? Juego. Me quiere lavar el carro, wey, no mames. Ahorita me voy a ir porque Tom quiere lavar el carro. Entonces vamos a jugar. ¿Dónde? Ah, pues te espero, güey. Está en este juego de tondo, la verdad, nunca se acaba. Si quieres, vamos a jugar unas partidas con aquellos. Pero antes de que me vaya. ¿Qué juega con ellos? Yo voy a estar aquí. Vamos, verga, ni que te la fueras a ligar por jugar o se fuera a enojar, pero porque hace falta un video. Ya le dije que iba a jugar con ellos. Está con un vato, da. Con su dúo. O sea, te lo digo porque yo conozco casi todo el grupo, güey. Me peleo con todo el mundo, a ver. Ya que ya no me quedo callado, güey. Me pasa algo de madre. ¿Quién es? ¿Quién? Su dúo, pendejo, estoy cierto. ¿Qué vergas? Como si conociera medio grupo, yo. Pues, ¿cómo se llama? A mí no sabes cómo se llama. Su ID es Cyrox. No sé ni cómo le dicen. Me suena y a la vez no. ¿Platino? Simón. Ah, sí sé quién es a la vez.
Una teta. Vamos a poner la canción. Punto otra, punto otra. Está mal, güey. Un pinche anuncio de un Lamborghini. Un anuncio de un Lamborghini. Sí, güey. Ah, no, digo. Ay, a la verga. Lo peor es que me la sé y se la puedo ir. Nah. La madre, güey. Es buenísimo este juego, la verdad. Dale duo cubri. Faltan 5 minutos, güey. ¿5 minutos de qué? Para que se acabe la misión. Ok, ok. Ah, verga de misión, que estás jugando, ¿qué? Oh, ok. Dije misión en Apex, ah, verga. No, me fui a otro juego porque ya no me cargaba, güey. Literal no me. Tal vez hayan caído los servidores de otra puta actualización del Apex. Ah, pues con razón decía 55 minutos, no sé qué tanto abajo. Simón. ¡Ay! Mami. Dije, pues esta madre, ¿por qué no busca? Sí, es. Sí, chale, mañana me voy a jugar con mi crush. Y... Y la vas a dejar solita. De cancelar los planes, güey. Y la vas a dejar solita. No, es que da huevo, güey. Tengo que ir a tomarme las fotos, mismo que no me gradúe. Nah, pues eso sí. Pero ya lo de la salida, pues, ah, pues sí, si comiste la tarde. Mañana pues, te quedarás conmigo. ¿Por qué? Sí, ya te vas a estar todo. Pendejo, pues yo trabajo mañana, mañana es viernes. ¿Mañana es viernes? Sí, ya mañana es viernes. Ah, ¿cómo que vas a dejar? Ah, pues ahí vas a estar tú. Si yo trabajo viernes, güey, en la mañana. A la tarde. No, güey, trabajo desde las 5 de la mañana, güey, hasta las 2 de la mañana. La neta hasta me siento mal, güey, a veces. Los viernes, güey, porque Fer se queda solita. Te lo juro que se va a jugar igualada sola, güey. No, no va a estar ahí su crush acompañándola. Y... No, pero va a tener un futuro ingeniero. Ay, me pasé adelante. Ay, me pasé la verga. Pero ya después va a tener un futuro ingeniero. Ay, Dios. Me duele la cabeza, no he comido nada. ¿Por qué no comen? Porque estoy bien gordo. Eso se baja, vato. Estaba chiquito, ya estaba más gordito. Estaba bien panzoncito. Es que estoy gordo, güey. Es que me veo como... ¿Cómo lo puedo decir? Hinchado. Ajá. Bueno, ya. ¿Cómo te refieres? Así hice un amigo y ni está ni la una ni la otra. Que está normal, o sea. Es que exacto, todos me dicen gordo por la forma de cuerpo, güey. Pero es que estoy así como. No, como tipo sonso, o sea, tengo cuerpo, ¿me entiendes? Sí, ya sé cómo. Porque peso como 140, 150 libras. Pero tienen más así de músculo, pues. Sí. Y ya sé cómo dices. Y es mi amigo y dice, ay, estoy bien gordo. Vamos a meter al gym. Yo te he pensado meterme, pero me da huevo también. Todo me da huevo. Un
¿Dónde está la extracción? Extracción. No. No mames, no mames. ¿Qué? No mames. Es que estoy viendo un TikTok donde una muchacha dice: no puedo creer que dejé que la gente me hiciera bullying porque no les gustaba que me pusiera una peluca para ocultar mi pelo cortito. Y se la quita y empieza a grabar un TikTok. Y le empiezan a comentar: ponte esa mierda para atrás, no está bonito. No miraré esta mierda nunca más. No puedo creer que el internet no te hizo bullying suficiente. Oh, neurópticas de Frostprime, no manches. ¿Qué es esa madre? Un personaje, o sea, una parte de un Warframe, o sea, de un personaje de aquí super viejo, tan chido. Me mandó un mensaje de audio 50 segundos. Se va a tomar, no se apura, ya terminó la misión, pero no se apura, tienen que estar todos aquí para nos vamos y todo. Ah, se fue, pero vamos. No puedo bajar. Ya me voy acá arriba. Me bullé, Vázquez. ¿Cómo que te bugueaste? No, ya nada, es que mi personaje estaba arriba y no se podía salir, pero ya usé un truco. ¿Verdad? ¿Para qué te muteas, Oro? Yo quería escuchar. Lo quiero escuchar, puto. No, déjate platico. Okay. Haz de cuenta que pues están sus pendientes en su caso, ¿no? Pues ya estaba en clase de dibujo y que pues cuando iba a tomar lista, que pues se le olvidó pagar pues el micrófono y todo eso y pues sus primos dejaron unos juguetes ahí. Y que ella se pone a jugar con los juegos. Y pues todos la vieron. Y pues la maestra se dio cuenta que no estaba poniendo atención. Y dice que a lo mejor la puso en su libreta. Pero que la vieron jugar y todo. Y con los... Qué vergüenza. Ya me imagino, ¿no? La Fer bien desconcentrada ahí jugando con los juguetitos. Y a una chiquita. Ay, perro. Es que mi niña por los juguetes, pero... O sea, y el coli. Ah, no me carga el rey. Le da la cabeza, weón. Invítame. Invítame. Invítame tú.
Que me invites a esta revista, bro. Es que a mí también me carga el menú. Ya tengo fama para mí. ¿Tú qué? Para mi compañero de la vida. Mames, güey, en 4 días hice el cumpleaños de Fer. ¿Cuánto? 4 días. Yo ocupo pedirle su dirección porque le voy a comprar unos audífonos. Pero estoy viendo, ¿cómo se dice? Estoy viendo cuáles, güey. Es que dijo los Astros A10. No más que estoy viendo las recomendaciones en pinche Amazon. Uh-huh. Y muchos dicen que porque los que ella quería. Dice, mira, ¿dónde están? Puta madre, ¿dónde está? Dice, tengan cuidado, este no es un artículo nuevo. Me llegó, dice, me llegó en una caja blanca sin nada, envueltos adentro de una bolsa de plástico. Dice, sirven súper bien, pero necesitan un adaptador para servir en PC. Pero, pendejo, estás pidiendo unos para Play 4. Y los otros dicen, dice, great, Mason, dice, genial. Mi hijo los ama, pero necesitan un adaptador para Xbox. Pero sirven súper bien. O sea, que él pidió, pero él es de Xbox. Uh-huh. Es que en Xbox no tienen como un puerto USB para meterlo así como en la consola. En el Play sí se puede meter como un de este USB. Y hay algunos astros que piden eso. Simón. Es que no sé. Y es que los que ella quiere son los negro con azul. Si sabes cuáles te digo, ¿no? Los que tienen la línea azul. Sí. Simón, pero... ese Audi R8. Yo tengo un compa que tiene uno. Están bien perros. Qué buen brazo tiene. 96. Qué buen brazo tiene. Compartiste.
Ahora yo que compartí. Dice, amor, envió 3 fotos, es neta, digo, vete a la verga. El ghost. Ay, Dios. Me salen puros memes de esas cosas como si yo fuera así, ay. Sí eres. Estás loco. Sí eres. No soy fiel. ¿Fiel, fiel a Fer o qué? Obvio. Fiel a Giselle. Giselle, güey. No Giselle. 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 Fiel a Giselle. Ay. No conté, güey. Nomás así Giselle. 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 Simón. Como el nombre de la gasolina, diésel. Eso es diésel. Diesel. Найдите заряды с помощью бота. Ya, hombre, vamos a jugar. No, serio, ya. Разведбот нашел заряд. Ya voy ya. Muchas gracias. Ah, bueno. Бот обнаружил взрывчатку. 10 секунд. Hola, bestia. ¿Qué? Mi dron rompió este barril, mira, mira mi dron. Bueno. Местонахождение. Ah, ya lo había destruido. Ya quité el caído, ya quité. A pendejo tener eso el bicho. ¿Qué trae? ¿Estos pendejos se fueron a abrir atrás o qué? No mames, se fueron a abrir atrás, Brad. Sí, ya pusieron caído otra vez. Vamos a pisar con ellos, vente. O vente, vamos a limpiar desde arriba, vente, vente, vente. Oh, no, pues eres, vamos, vente, apóyalos. ¿Te puedes llevar el difícil, bro? Voy a pisar desde arriba. No, güey, me topé al Bill de frente, güey. ¿Quién serían estos pendejos? ¿Por qué se fueron a pushar atrás? No, ya, ¿por qué no me cubren? No, es que estos vatos, ¿por qué verga se fueron a pushar atrás, güey? Están bien pendejos. Tan fácil que es pushar enfrente, se ha destruido todo, no mames. ¿Qué es eso? Estos pendejos. Se pone celos. Un cochinero aquí.
Me estaba tirando la onda con una muchacha, güey, y la muchacha me decía que sí, todo, y la valió verga, güey. Le, no sé, güey, por qué se me olvidaba contestarle a veces, güey, y pues la morra perdió el interés. Chale. Te lo juro, güey, que me mandaba mensajes y todo, y duraba pinche 2 días en contestarle. De repente me dijo, ¿sabes qué? Siento que no te estás tomando las cosas en serio, solo me ignoras. Y pues ya no es lo mismo de antes, yo así como... Ah, está bien. Que me cuides, crack. Las putas feroces. No, tira a alguien, es que... Vas, mírame el dron de escaleras de acá abajo. Guille va a salir, creo que por abajo. Sí, está por aquí abajo. No por acá mames. abajo. Va a subir por... no sé por dónde. Hay unos 20 de vida. Me han matado que dejé tirado. Pinche brat. Ah, no llego, no subí por ahí, güey. Aquí, en quién, pin, pin, pin. No, te lo piñé. No, pues yo estoy tirado, güey. Ah. ¿Cuánto no te dan la ayuda? Es que estos pendejos en serio que están pushando, wey, que están jugando los del equipo. No se llevó mi kill, ¿verdad? No. La Frost está, subió por escaleras de main, wey, como si nada. Es que no te dejé de drone ahí, la cagué, wey. ¿Ya perdimos? No, queda la casa, pero no es que eso. Recto. Eso fue Rush. No hay que dejar de quitarme eso, si esto no va a ser nada de soporte. Mejor es yo. ¿Y el tío pa' qué? ¿Por qué ese vato trae? Se va a dar el si no lo sabe usar. Разведбот нашел заряд. До начала 10 секунд. 5 секунд. Робот готов.
Ya vi el brazo, ya vi el. Está arriba. Sí, sume, sume. Ya planté, ya planté. Ay, güey, me voy por atrás, güey. Bueno, bro. Después de esta voy a lavar el carro, bro. En chinga, lo que se actualiza el Apex, va. Se me salió un gallete. También ocupo un descansito, güey. Me duele la cabeza, bueno, me arde, güey. Es como cuando te sientes desesperado. Sientes sí. La cabeza caliente, güey. Te voy a ir a comprar una pinche hamburguesa, la verga. ¿Qué te iba a decir? Oh, hace rato que me dijiste. Y está bien la forma que tienes de pensar tú, esa de que pues poco a poquito, es que no mames, unas semanas se vería muy súper rápido, las cosas no iban a funcionar. Exacto. Si te pones a pensar eso, dices, ¿sabes qué? No mames, o sea. No, o sea, ni es como algo serio. Algo serio, sí. No sé si ella tiene miedo. Fer, güey, digo, yo llevo ya un vergal de conociéndola. Y cuando Fer dice algo, yo va en serio, güey. No anda jugando ahí. Ah, pues así te digo. Y digo, entonces es también lo que tú quieres hacer, güey, lo de la confianza y todo eso, porque aún no sabes qué le gusta todavía bien, no sabes qué le molesta, si ese es algo malo y se molesta, pues no, ni cuánto te vas a dar. Muerte Ivana, wey. Магазин меняю. No me han visto que era un... Ventana grande. Rappel de cabeza. Pendejo, ¿cómo se pasa así si sabe que se ponen esa puta pared? Ay, tengo dos acá abajo, ¿qué onda? ¿Qué hacen ahí? Ay, no me digas que se la pasó todo el rato droneando. Ay, va. Vamos, él va a tirar, te dije. Спотянного.
No, la ventana, güey, se me fue el rollo que había una puta ventana ahí, güey. Se me fue un rollo, güey, que había una puta ventana ahí, güey. ¿Cómo la tiró, güey? Pues se bajó, se salió, no tiene un montón de baja, ahí va, güey. Un tonto en el frío incendio. Будьте начеку. Espera, si se gana, wey. Déjame. Wey, que yo estaba en la calle, wey. Y así la tiré bien. Se me fue el rollo de la ventana. Te lo juro que no sé por qué me largué, wey. Se me olvidó que existía esa puta ventana. Se lo espera, a lo mejor, no creo, güey. Pulos bien cubiertos. Ay, güey. Les viene rociando por atrás, ¿verdad? Creo. La rotación, bro. Wey, ya están en azules, wey. Lash entró con favor azul, como si. Si no te coges una puta mierda, en serio, wey. Instalando el esquivar. Arriba, te mando.